chicos, los que juegan mucho en su teléfono o juegan mucho en consola, yo soy poco para eso, ¿verdad? Pero, bueno, tal vez soy poco, pero sí he visto. O sea, yo creo que todos hemos visto el inicio de un juego, que de repente, ¿verdad, chicos? Cuando ustedes le dan iniciar, les aparece así cargando, ¿verdad? Y comienza a subir 1, 2, 3, 4, 5 y va una barrita, ¿va? Y la barrita se va cargando. Y cuando llega al 100%, ¡fum! Inicia el juego, ¿verdad, chicos? ¿Han visto esa parte? Yo supongo que sí. Si yo que no soy muy, muy jugador he visto esa parte, yo me imagino que ustedes sí la han visto, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer una pantalla así, o sea, cómo poderle poner ahí cargando y que empiece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegue hasta 100% y una barrita se vaya cargando y que cuando se cargue, pues entre a otra pantalla. En este caso sería un videojuego, ¿verdad, chicos? Pero ahorita nosotros todavía no estamos listos para hacer un videojuego. Entonces, el videojuego no lo vamos a hacer. Sin embargo, vamos a simular, ¿verdad, chicos? Vamos a simular que tenemos ahí una pantalla extra, que es la que va a entrar, digamos que es la que va a representar al juego. Entonces, mi principal pantalla es la que me va a aparecer así cargando, ¿verdad? Con la barrita que se va cargando y cuando llegue al 100, ¡pum!, se pasa a la siguiente pantalla. ¿Verdad, jóvenes? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Esto, más que todo, es para que se vea bonito, ¿verdad, chicos? Recordemos de que ahorita pues ya hicimos nuestra primera aplicación de la calculadora, pero esta parte, miren, la parte de diseño es muy importante porque a veces, cómo no, bueno, aparte de que cómo funcione, por supuesto, la persona le gusta que funcione bien, pero también le gusta que se vea bonito, que tenga cositas, colores llamativos y todo ese rollo. Entonces, ahorita aún vamos a ver eso. Y ya después, pues vamos a ir viendo. Por ahí alguien me decía, profe, ya que hablo de juegos, de repente hacemos un juego. La idea también es poder hacer un juego sencillo acá, ¿va? Se me ocurren algunos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que vaya cayendo cosas y el muñeco se tenga que mover y tenga que ir atrapando, o evadir obstáculos, o ser perseguido por algo y yo correrme, ¿va? Es el famoso juego del gato y el ratón. Entonces, pero eso va a ser más adelantito, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a ir a Meet, ¿verdad? Yo ya lo tengo aquí abierto. Ya lo tengo aquí abierto porque acabo de estar con otro grado. Pero vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar yendo a proyectos, ¿verdad, chicos? Y darle comenzar un proyecto nuevo, ¿verdad? Para empezar nosotros desde cero. Ya le damos comenzar un proyecto. Y ¿cómo le vamos a llamar al proyecto? Pues como ustedes quieran. Como es una pantalla de inicio o una pantalla de carga, podemos ponerle pantalla carga, por ejemplo, o pantalla inicio. No sé, como a ustedes les guste más. Y sería que ustedes son cuartos, son el grupo B. Entonces sería cuartos B. O sea, cuando hablo de cuartos B, no solo me estoy refiriendo a medicina, sino al grupo que está acá, ¿verdad? Porque hay otro grupo que también contiene otros grados, son el grupo A. Entonces, cuartos B, ¿verdad? Si ustedes quisieran ponerle un espacio, ya saben ustedes que es guión bajo, ¿verdad? Cuartos B, pues se los pongo solo para que vean ustedes y le dan a aceptar, ¿verdad? Y con esto van a iniciar ustedes un nuevo proyecto. Ok, yo creo que a la hora de hacer estas aplicaciones, ¿verdad, chicos? Se tarda uno más en, ¿cómo se llama esto? Se tarda uno más en hacer el diseño que en hacer la programación. Por lo regular así es, así pasa, ¿verdad, chicos? No se asusten de que así sea, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por el diseño. ¿Qué necesitaría yo que me apareciera en la pantalla? Que me apareciera el texto ahí cargando, ¿verdad? Que me apareciera los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 100 y que me apareciera una barrita que se estuviera llenando conforme al porcentaje, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso, por supuesto. Aquí no hay una herramienta para hacer esas barras, esa barra que se llene, ¿verdad? Pero sí podemos utilizar otras herramientas para poder simular esa barrita, ¿ok?
Normalmente, recordemos que cuando yo meto cualquier cosa a mi pantalla, ¿sí? Aquí en Screen 1, mi disposición está en izquierda y arriba. ¿Qué significa? Si yo jalo el botón, aunque yo lo quiera poner acá, se jala para la izquierda y arriba. Miren, si yo jalo una etiqueta, lo pongo acá y la misma historia. Miren, se va apilando de manera, ¿cómo se llama esto? De manera vertical al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera que me saliera así, ¿verdad, chicos? Sino quisiera que me saliera aquí en el centro. Entonces, ¿cómo hago para ponerlo en el centro? ¿Sí? Creo que ya lo hicimos una vez, pero no me acuerdo. Alguien me preguntó cómo podríamos, que sí, Débora fue la que me preguntó cómo podríamos hacer para que salga en el centro. Entonces, miren, me voy aquí a componentes, elijo Screen 1, la pantalla, y en sus propiedades tiene que estar la disposición horizontal y la disposición vertical. Miren, si aquí está en izquierda, la pongo en el centro, se pasó aquí al centro, y si en vertical está arriba, pongo en el centro, miren, y ahora sí, todo lo que puse acá se puso en el centro. Por supuesto, nada de esto me va a servir, pero yo ya me di cuenta que ahora sí me va a aparecer cabal en el centro de la pantalla, ¿miren? Entonces, elijo este, lo voy a borrar, no me va a servir. Nada, ¿verdad? Agarro botón, también lo borro, y agarro la etiqueta y también la borro. Todavía no me va a servir nada de esto, ¿ok? Solo era para que ustedes vieran que al ponerle centro, centro, pues me va a aparecer las cosas aquí en el centro, ¿ok? Como les decía que esto es una pantalla de inicio que me va a llevar a una aplicación, entonces voy a simular la aplicación. No la voy a hacer, ¿verdad, chicos? Sino que voy a venir acá y le voy a agregar otra pantalla. Como ustedes ya se dieron cuenta, en la calculadora les dejé dos pantallas. Y de hecho puede tener más de dos pantallas, no necesariamente dos. Puedo tener muchas más, ¿verdad? Entonces le vamos a añadir una ventana. Si ustedes quieren, se llama Screen 2. Si ustedes quieren, le ponen otra cosa. Por ejemplo, si fuera un juego, pues yo le pongo juego, ¿verdad? Le doy a aceptar. Solo tengo que recordar cómo le puse a la pantalla. Sin mayúsculas, solo minúsculas, y le puse juego. Hay que recordar. Entonces, le doy a aceptar. Y ahorita me va a crear mi segunda pantalla, ¿verdad? Aquí está la pantalla Screen 1. Y me va a crear mi pantalla juego. Miren, entonces ya tengo dos pantallas. Si yo vengo acá, ¿verdad, chicos? Acá donde dice juego, miren, me aparece Screen 1 y me aparece juego. Me aparecen mis dos pantallas. Profe, ¿y va a hacer algo aquí? Pues podríamos dejarla así en blanco. Pero digamos que para diferenciar que es otra pantalla, podría venir aquí a juego y venir a acá y podría cambiarle el color de fondo. El color de fondo podría ponérselo verde, ¿verdad, chicos? Solo para diferenciarla. Y podría jalar una etiqueta y escribir algo, pero eso ya es irrelevante si ustedes quieren o no. ¿Eh? Y entonces aquí en su texto le puedo poner, para saber yo, bienvenido, vamos a ver, bienvenido al juego. ¿Verdad? Y tal vez ponérselo un poquito más grande, solo para que visualmente yo lo pueda ver, ¿verdad? Y con negrito, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Digamos que esta pantalla es el juego y aquí podría yo jugar, pero como no lo voy a hacer, sino que voy a hacer la pantalla de inicio. Miren, aquí en Screen 1 no hay nada y aquí en el juego pues está en verde y dice ahí bienvenido al juego. ¿Sí? Ok. Hasta el momento, chicos, ¿alguien con alguna duda? No he hecho mayor cosa, no he hecho, ni he programado, ni he puesto nada, pero siempre puede surgir alguna duda. ¿Alguien, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Johanna Choselin, Herbert Itzep. Ok, sigamos entonces. Bueno, chicos, solo dejen, voy a guardar clase anterior. Julio. Este es... Perdón, chicos. Hoy estamos lunes.
jóvenes. Sigamos. Entonces, ahora voy a tratar la manera de que me quede aquí en medio, me quede de esa forma, me ponga la barrita para ir cargando y me aparezca la palabra cargando y me aparezcan ahí los números 0, 1, 2, 3, 4, que se vaya llegando hasta el 100, ¿verdad? Ok, para eso voy a utilizar algo que normalmente pues solo he usado una vez, que se llama la disposición. ¿Eh? Recordemos, por favor, chicos, la disposición es un cuadrito, es una cajita, como ya lo vimos en la calculadora, donde yo puedo poner las cosas y ordenarlas de cierta forma. Hay hay verticales, ¿verdad, chicos? Así como la que aparecía en el teléfono al principio, donde yo lo coloco, cualquier cosa, y se van apilando de manera vertical. Y no puedo poner nada aquí a la par, ¿sí? Solo acá, ¿sí? Solo ahí se puede, porque sería de manera vertical. También tengo disposiciones horizontales, ¿verdad, chicos? Que me permite colocar cosas una a la par de otra. O sea, si yo coloco aquí un botón, de ahí dentro de la disposición coloco una etiqueta, se pone aquí a la par. Si coloco otro botón, se coloca aquí a la par, pero todo se va poniendo de forma horizontal. Y la que usamos nosotros, ¿sí?, en la calculadora, era una disposición tabular. ¿Sí? Una disposición tabular. ¿Por qué una disposición tabular? Porque yo colocaba las cosas como yo quería, de manera horizontal o de manera vertical. O sea, esta me permite colocar varias cosas en cualquier posición, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, así como hice con los botones de la calculadora. En esta ocasión, pues yo voy a utilizar unas horizontales porque son las que me van a servir, ¿sí? Entonces vamos a venir, ¿sí?, y voy a jalar dos disposiciones, ¿sí? Entonces de aquí de interfaz de usuario me paso a disposición y me aparecen las disposiciones. Busco la que diga disposición horizontal y jalo dos porque son dos las que me van a servir. Miren, una disposición horizontal, ahí está el cuadrito. Otra disposición horizontal, miren, y siempre me salió en el centro. ¿Por qué? Porque se recuerdan que al principio yo aquí en pantalla le puse que se pusiera en el centro y se pusiera en el centro, entonces me va a salir en el centro tanto horizontal como vertical. ¿Ok? Ya tengo ahí mis dos disposiciones horizontales y ahora voy a jalar algunas cositas que me van a servir. ¿Qué me van a servir? Me van a servir un par de etiquetas, miren. Por ejemplo, agarro la etiqueta, meto esta etiqueta aquí, la etiqueta 1 acá, ¿sí?, meto una etiqueta acá también y ahí a la par voy a meter otra etiqueta en esta de aquí abajo, ¿sí? Entonces ya tengo dos etiquetas acá, pero están a la par porque tienen una disposición horizontal. Si yo jalara otra etiqueta y la meto acá, también se pondría aquí a la par. ¿Okay? De esta forma, miren, ya empieza a tomar forma. Tal vez la etiqueta 1 es la que me va a servir para la barrita que se va a llenar, y aquí abajo para que diga cargando y los números comiencen a salir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces, recomendación siempre ha sido, chicos, que cualquier cosa que yo ponga ahí, le ponga nombre para no equivocarme. Por ejemplo, la etiqueta 1, yo les digo que la voy a usar para que se cargue la barrita. Entonces le voy a poner aquí a la etiqueta 1, le voy a dar cambiar nombre y, por ejemplo, le puedo poner carga o llenar o algo que me recuerde de que esa etiqueta para eso me va a servir. Entonces cargar o carga, como sea, cargar le voy a poner, le doy a aceptar y esa etiqueta se llama cargar. Ahora, por ejemplo, esta etiqueta 2 es donde va a decir la palabra cargando, esa no se va a modificar nada. Y esta etiqueta 3 es donde van a ir los números. Por consiguiente, por ejemplo, puedo elegir la etiqueta 3 y cambiarle de nombre. ¿Verdad, chicos? Cambiarle de nombre y ponerle, no sé, número. Podría ser una opción. O carga número. O algo que les recuerde de que ahí se van a colocar los números. El 0, el 1, el 2, el 3, 4, hasta llegar al 100. Entonces, por ejemplo, puede ser número. Le doy a aceptar. Y con eso ya tengo la etiqueta que se llama número. Estas dos son las que más me van a servir para yo poderlas modificar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con esta de la etiqueta 2. Ahí solo va a estar escrita la palabra carga, miren. Entonces, o cargando.
Entonces vengo acá y le pongo cargando, cargando, ¿verdad? Y tal vez le pongo unos punto, 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 punto para que me aparezca así. Por supuesto, aparece muy chiquito, ¿verdad, chicos? Entonces puedo venir acá, darle color de fondo, ¿no? Si no, darle aquí en negrita, le doy negrita, tamaño de la letra, yo vengo y le pongo, por ejemplo, un 20, vamos a ver, ahí ya se ve mejor, tal vez un poquito más grande, tal vez sería un 23, vamos a probar, ahí está, creo que con 23 es más que suficiente, cargando, y aquí podemos centrarlo un poquito, ¿sí? Bien, pongámosle aquí en posición del texto, me dice aquí posición del texto, le doy clic acá y le pongo centro. Profe, no cambió mucho. No, no cambió mucho, pero bueno, intenté centrarlo un poquito más, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí encargando y hago lo mismo con la etiqueta que está a la par. ¿Sí? Vengo aquí a la par, ¿sí? Y yo vengo y le pongo un cero, ¿verdad? Porque inicia en cero, ¿verdad? Cualquier carga inicia en cero. Le doy cero, me aparece cero, pero está muy chiquito, ¿verdad? ¿Cuánto le puse a cargando? Le puse 23. Entonces pongámosle 23 y por supuesto le pongo negrita. ¿Miren? Le pongo negrita y ahora sí, ya me aparece ahí cargando punto a punto y me aparece 0 y ahí es donde voy a cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Ok. Entonces, ¿cómo se llama esto? Ya modifiqué esta etiqueta también. Esta también puedo centrarla. Miren, aquí posición de texto izquierda. Le doy centro. Tampoco se modificó mucho, ¿verdad, chicos? Pero ya se puso ahí en el centro, ¿verdad? Ok. Con esto creo que ya se va pareciendo un poquito a lo que yo quiero. Por supuesto, no sé si se alcanza a ver bien, pero este cargando cero me aparece como que en gris y yo quisiera que no me apareciera nada de fondo. Entonces, miren acá, como el fondo de ese es de la disposición, no de la etiqueta. Entonces, agarro la disposición, que es la disposición 2. Recordemos que la disposición 1 es la de arriba. Y acá donde dice color de fondo, yo podría venir, quitársela, ¿verdad, chicos? Darle esta disposición y ponerle ninguno. Vamos a ver. Ahí ya se ve mejor, miren, porque parece en blanco. También podría, si quisiera, ponerle centro-centro, ¿verdad? Para que se centren un poquito estas cosas, pero creo que no se modificó mayor cosa, ¿verdad? Ya le había puesto yo centro-centro, no había ningún problema. Miren, entonces ahora cargando, ya no parece con gris, se ve un poquito mejor y ya se va pareciendo un poco más a lo que yo necesito, ¿verdad, chicos? Que yo necesito, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Solo estoy haciendo el diseño, no he programado nada, ¿va, chicos? Solo para que se parezca a una pantalla de inicio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Okay, vamos a modificar la otra etiqueta ahora. La otra etiqueta tal vez es la más complicada, ¿verdad? Porque esa es la que yo necesito que pues se mueva, que tenga una barrita, porque aquí modificar el 0 solo le voy a decir que cuente, ¿va? Que cuente de 0 a 100 y ahí está. Ese 0 va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tal vez la más difícil va a ser esta de aquí arriba, porque yo necesito, ¿verdad, chicos? Necesito que la barrita se vaya llenando hasta que llegue a estar completamente lleno. Ok, modifiquemos, antes de modificar la etiqueta, modifiquemos la disposición. Está muy chiquita. Bien, aquí en disposición horizontal 1, le puedo modificar, por ejemplo, el ancho. Yo quiero que esté más, tenga más ancho para que la barra se mire mucho mejor. Entonces, aquí en ancho, le puedo venir, aquí en píxeles, ya saben ustedes, o en porcentaje. Yo pongo acá y, por ejemplo, le puedo poner un 300. Le doy aceptar. ¿Verdad, chicos? Ah, yo creo que muy grande, ¿verdad? La barra, la cosita esta se hizo muy grande.
Preferiría un poquito más pequeño, tal vez unos 250 o 200. Habría que ver. Probemos con 200. Vamos a ver cómo me sale. Le doy a aceptar. Creo que con 200 estamos bastante bien. Tal vez un 250, si mucho, ¿verdad? Pero creo que con 200 ahí está. ¿Ok? Modificamos la disposición, ¿verdad, chicos? Para ponerle en 200. También modifiquémosle el color de fondo. Podríamos ponerle cualquier color de fondo. Tal vez un turquesa. ¿Será que turquesa? O podríamos ponerle el gris claro. Más o menos. El gris oscuro. Uy, ya se ve muy oscuro. ¿Ok? Podríamos ponerle cualquier color, ¿verdad, chicos? Le voy a dejar el gris claro. Pero podríamos ponerle cualquier color, ¿verdad? Ok. Ahora modifiquemos la etiqueta. ¿Para qué modificamos la etiqueta? Para que se convierta en una barra, no en una palabra. ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, podríamos ponerle que miren, el color de fondo sea negro. Miren, y ya solo con este paso, color de fondo negro, ya lo convertí en una barra, miren. Pero como no es una barra, pareciera una barra, pero no lo es, ¿verdad, chicos? Ahí estoy simulando esa barra. Pero esa barra creo que está muy, muy larga, ¿verdad? Ya está hasta más de la mitad. Hagámosla más pequeña. Profe, ¿cómo la va a hacer más pequeña? Por medio del texto, miren. Está larga porque dentro del texto dice texto para etiqueta 1. Pero ¿qué pasa si yo borro todo esto y solo le dejo, por ejemplo, la T? Le doy Enter, miren. Y como solo quedó la T, quedó ese pequeño espacio ahí para que se vea. ¿Bien? Igual yo le puedo poner otra cosa, no solo T, ¿verdad? Sino puede ser, por ejemplo, L. Y da lo mismo, miren, tal vez la L hizo todavía más pequeña el cuadrito. Habría que ver si con otra letra se hace más pequeña. Por ejemplo, la A. Vamos a ver. No, se hizo más grande, ¿bien? Creo que con la L se hizo más pequeña todavía. Ahí está, L. ¿Verdad? Y con esto, miren, ya tengo esta forma, la forma que a mí me interesa. Miren, tengo la palabra cargando con, ¿cómo se llama esto? Con el circulito acá. Tengo esta barra, digamos, en gris de fondo, con esta barra negra. Y esta barra es la que se va a ir haciendo más larga hasta llenar toda esta gris que estaba acá. O sea, va a ir llenando de negro en negro, poquito a poquito, hasta que se llene acá. ¿Verdad? Vamos a ver si le pongo acá y le modifico algo más. Ok, posición del texto izquierdo está perfecto. No hay problema. En disposición ya le cambié los 200 píxeles y le puse que se pusiera, ok, vamos a ver, vertical arriba. Tendría que ser centro. Y disposición horizontal está perfecto en izquierda. No hay ningún problema. Ok, chicos. Digamos que con esto, ¿sí? Con esto, yo simulo o yo tengo muy parecido a una pantalla de inicio, ¿verdad? Que cuando yo inicio algún juego me aparece algo así, tal vez cargando me aparecía arriba y la barra abajo o a la par, no sé, pero ustedes deciden si la ponen cargando y los números arriba y la barra abajo. Eso no va a modificar en nada su programación, solo el lugar donde están apareciendo las cosas. ¿Sí? Ok, chicos, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿alguien con alguna duda? No, profe. Por el momento no, profe. Ok. Lo malo es que siempre contestan los de siempre. Pedrito, Sue, Débora. ¿Quién más? Ever. ¡Oh, puchis! Se me había olvidado que aquí estaba Ever y o no está. Yo creo que no, ¿verdad? Me parece raro que si fuera la clase de Ever no estuviera ya molestando. Hoy no, no, hoy no se nos conectó Ever, ¿verdad? Ok. Aquí estoy, profe. Ahí está Ever. ¿Qué le pasó, mijo? ¿Por qué tan callado? Está triste su corazón. Ok. Bueno. Miren, se me estaba olvidando algo. No le he colocado algo que cuente.
¿Verdad? Porque necesito que cuente, necesito que esto vaya de 0 a 100 y que encima de esto esta barra vaya aumentando. Aquí en el programa no tenemos un contador, pero tenemos algo, ¿cómo se llama esto? Similar. Algo similar, sí, algo similar, algo que se puede parecer a un contador, es un reloj. Tengo un reloj y el reloj cuenta, ¿verdad? El reloj cuenta segundos, cuenta minutos y cuenta horas. Yo tal vez no necesito ahorita contar minutos ni horas, porque imagínense, ala, si ustedes tienen un juego que se tarda media hora cargando para iniciar, yo digo que ustedes, pues muy bueno que esté el juego, no lo juegan. Es así como que, ala, tengo que esperar media hora. O tal vez son tan tremendos de que ustedes quieren jugar a las 2, lo dejan cargando desde la 1:30 y cuando suben a las 2 ya está ahí cargado. Pero no es el caso, ¿va? O sea, esto carga en segundos, ni siquiera en minutos, carga en segundos. Entonces necesito contar segundos. ¿Dónde podría encontrar yo ese reloj? Ahorita no me acuerdo. Entonces, como no me acuerdo, pues muy sencillo, miren, estoy en interfaz de usuario, me voy a disposición, tampoco está, vengo aquí a medios, grabador, cámara, sonido, grabador de reproductor, no está ahí. Vengo aquí a dibujo y animación. Encuentro pelota, lienzo, spread imagen, tampoco está ahí. En mapas, circle, line, map, marker, navigation, polígono, rectángulo, tampoco está ahí. Sensores, ok, y por aquí está. Aquí está, miren, sensores, encontré el reloj. Entonces yo el reloj, agarro el relojito y lo pongo en mi pantalla. Profe, pero ahí se va a ver el reloj. No, miren lo que pasa. Cuando suelto el reloj en la pantalla se desaparece. Pero aquí donde están mis componentes me aparece el reloj, ¿sí? Entonces el reloj ya está colocado, sin embargo no va a salir. O sea, no tengan pena, el reloj no va a salir ahí. Ya después sí podría ponerle algo para que el reloj salga y me aparezca el tiempo, pero ahorita no me conviene. Ahorita solo voy a dejar el reloj. Y aquí, miren, me aparecen sus propiedades, no son muchas. Esta es la más importante, dice intervalo del temporizador. Aquí está en un segundo, perdón, en 1000, dice ahí. Normalmente los programas, cualquier programa que sea de programación, normalmente cuenta en milisegundos, no en segundos. Hola, profe, ¿qué es eso? Acuérdense que los segundos son tal vez lo más rápido que yo conozco, pero también están los milisegundos, que son por ejemplo, si ustedes ven los récords mundiales de correr, por ejemplo, el más veloz es el jamaiquino aquel, Usain Bolt, que tiene un récord mundial, creo yo, de 9 segundos con 58 milisegundos. ¿Verdad? Entonces, los milisegundos son muy importantes. Entonces, 1000 significa que está contando 1000 milisegundos, o sea, quiere decir que cuenta un segundo. ¿Por qué? Porque un segundo tiene 1000 milisegundos. O al revés, 1000 milisegundos es un segundo. Si ustedes le dejaran este tiempo de 1000 milisegundos o 1000 segundos, imagínense, se tiene que cargar hasta 100, entonces contaría 100 segundos. ¿Qué significa eso? Perdón, chicos. ¿Cara? Ver si es COVID. Aló, profe. Aló, Gracias. profe. Solo eso faltaría que otra vez fuera COVID. Entonces, ¿ok? Serían 100 segundos. Entonces, esta barrita se llenaría ¿en qué? Son 60 segundos, sería 1 minuto con 40 segundos. Yo creo que 1 minuto con 40 segundos es todavía mucho, ¿ah? Yo tengo que reducirlo, o sea, tengo que reducir 1000 milisegundos a menos para que sea más rápida la llenada de esta barrita. Pero si quieren, dejémosla por el momento ahí en 1000 milisegundos y después la vamos a modificar. Ahorita lo importante fue agregarle lo del reloj. Ok, chicos. Nos quedan 2 minutos y algo. Con esto, yo terminé, digamos, mi parte del diseño. Ya se ve ahí la barrita, ya se ve aquí la barra negra para que se llene, ya me aparece cargando, cero. No le he programado absolutamente nada. Esto fue puro diseño y le agregué un reloj. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, una pregunta. Dime. ¿Le podemos poner un icono? Por supuesto.
De hecho, siempre tiene que llevar un icono. Y si quieren ponerle imágenes o algo de fondo, también pueden ponerle. O sea, yo ahorita no le agregué fondo ni nada, pero ustedes saben que lo tienen que hacer más bonito. Ok. Ok. ¿Alguien más con alguna duda?